Estamos en el circuito de curses popular de la Saforba y Vigna y hoy es el turno de Beniarchó. No podíamos faltar a esta gran cita, una tradicional cita en la comarca que se ha unido a este circuito y donde el ambiente, la verdad, es que es excepcional. A punto de arrancar la carrera y, por supuesto, nos hemos venido aquí con un tiempo un poco regular, pero eso sí, con muchas ganas, esfuerzo y, sobre todo, con ese alma de runner. Soul Runners, desde Beniarchó, comenzamos. Antes de empezar la carrera, he tenido que venir aquí hasta Beniarchó desde Gandía, pero lo he hecho con mi nuevo Volkswagen T1. La verdad que ha sido súper fácil porque desde el móvil he predeterminado la ruta y directamente sin tocar el móvil en el coche. Ha sido súper sencillo llegar con el Volkswagen T1, nuevo Volkswagen T1, que lo tiene todo. Esa conectividad a través de tu móvil para que te rute y directamente te lleve a los sitios sin tener que tocar ni tu smartphone para nada. Recuerda, nuevo Volkswagen T1, que lo puedes encontrar además en Gandía Motors, en Polígono Alcodar número 30, en Gran Vía Castell de Bairén número 30 en Gandía. Así que no os lo perdáis y venir a Gandía Motors a descubrir ese nuevo Volkswagen T1 que te llevará donde tú quieras. Yo soy tu padre. Bueno, más o menos, me ha salido así. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú quién eres? Porque yo es que esto de la saga Star Wars no lo tengo controlado. No sé si se me oye o no se me oye. Se te oye. De acuerdo, somos de los Tarkin Boys. Somos un grupo de gente, fans de Star Wars. Oh, mola, porque suenas así como robótico y todo. Ah, vale. Si quieres poner ahí el micro. Bueno, sí, vale. Pero no hace falta que te agaches. Que me... cuéntame. Somos un grupo de gente, fans de Star Wars. Que aprovechamos nuestro gusto por Star Wars para hacer cosas benéficas o apariciones siempre con un fin, un fondo benéfico o para recaudar o para lo que fuera. Y somos gente de la Safor y bueno, nos llamamos los Tarkin Boys. Tarkin era un general el que comandaba la Estrella de la Muerte. Pues os lo habéis currado un montón, chavales. Estamos con Aspanión. Sí, además, un ambientazo aquí. Por suerte ha dejado de llover, ha empezado a aparecer más gente. Y bueno, porque claro, si llovía no había gente, por lo menos para concienciar. Nos están saludando. ¿Él cómo se llama? Es un Stone Trooper incinerador. No sale en las películas, pero sí que sale en videojuegos, novelas, cómics. Aquel es el que dice yo soy tu padre, ¿no? Darth es Vader. Garth Vader. Darth Vader. Lord Garth Vader. Ahí está. Oye, pues muchas gracias por atendernos. Es un poquito asmático. Es un poquito asmático. Un poquito. Hablamos enseguida con él. Gracias y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. ¿Una regla? Venga, gracias. Me va a servir mucho, ¿eh? Seguimos aquí en Soul Runners. Vamos a hablar con el protagonista. Es Lord Garth Vader. Lo he dicho bien. Dime eso de yo soy tu padre. Lo necesito. Yo soy tu padre. Ahí está. Bueno, pedazo de espada, ¿eh? Un poco grande. Muy chulo lo que han creado estos chavales, que se lo están pasando en grande. A ver cómo le decís, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Muy bien, muy bien. ¡Soy! Seguimos disfrutando de este ambientazo previo que tenemos aquí en esta cursa de Beniarchó, donde, bueno, al final ha dejado de llover, como bien nos han dicho, y se ha concentrado un número importante de participantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Entrenando, ¿no?
Entrenando, calentando, porque hace mucho frío. Fresquito, hoy se ha levantado un día así un poco fresquito, muy bueno y muy apto para correr, todo hay que decirlo. Muy bien, hace el día estupendo para correr. A ver, ¿cuántos kilómetros? Son 8. Está bien. No está mal. Está mal, es un entrenamiento, ¿no? Sí, está bien. Pues nada, a disfrutar lo que vaya bien. Vale, gracias. Conoceremos luego con Eva el circuito, que nos cuente un poquito de qué va el tema del circuito aquí. Vamos a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vosotros hoy no corréis? Sí, claro que corréis. Claro, pero estáis aquí como... Sí, nada, ahora nos cambiamos y a calentar un poquito. Muchas gracias y que vaya muy bien esos 8 kilómetros. Y como podemos comprobar, la gente ya se está preparando, está calentando. Vamos a seguir hablando con gente. Bueno, por cierto, qué calor hacía en Simat cuando fuimos. En Simat siempre fa molta calor, ¿eh? Igual que vaya a hacer más calor, o menos los otros días, pero encima siempre fa calor. Ahora sí que se es estar allí de maravilla, pero justo cuando fuimos, recordamos las imágenes y podemos rescatarlas. Vaya tela, cómo sufrimos, ¿eh? Si voleu, esteu convidats a vindre el diumenge que ve, que n'hi ha una carrera de muntanya allí encima, una carrera que és molt diferent a les altres, ja que és una combinació de carrera, d'un sprint vertical i una... Un trail normal, una sèrie de trail normal. Tomamos... I ja poden fer les dos. Convideu a tots a que vinguin a Simat a córrer. Muy bien, tomamos nota, que nuestros soul runners que están viéndonos tomen nota y que y gracias. Ja t'ho dic, es començarà la primera eixida del trail de l'esprint vertical, començarà a les 8:30. Bueno, tenemos aquí, gracias, tenemos aquí a un pedazo de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, tenemos aquí un pedazo de anunciador. Este hombre es un poco el que lleva la voz cantante del pueblo, ¿no? El periodista o no sé, el que pone la megafonía, porque lo ha explicado muy bien. ¿Este mucha explicativa? Pues que vaya muy bien por Simat, gracias. Bueno, gente de prácticamente toda la comarca en la que se concentra en esta cursa de Beniarjó. Eva es la regidora de... A ver si me lo he aprendido. Vale, de venga. Participació Ciutadana. Esports, joventut i festes. Molt bé, Jorge. Ole! Què tal, Eva? Molt bé, així estem. Mira, en tots els preparatius i esperant a les 11:30 a que es comence la cursa. De... Quants anys ja disputant-se aquesta cursa? Doncs pues enguany serà el 6è any. Ja, és una cursa solidària que es fa perquè el que recauda va una part es destina tant a l'Associació Espanyol com a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Molt bé, és una bona voluntat per ajudar els que ho necessiten i a més una tradicional cursa que aquest any està dintre del circuit de les curses a forma i digna. Exactament, sí. Enguany s'ha fet el primer circuit, nosaltres com no teníem que estar així i bueno, és una experiència nova i pensem que és bo tant pel poble com el que és per l'esport. I suposo que aquests 8 quilòmetres estarà ben traçat amb un recorregut, jo crec que molt estudiat, no? Sí, la veritat és que sí, dona compte que enguany és el 6è any, sempre normalment és el mateix recorregut i bueno, tenim també els xicos de la BTT i a tots els voluntaris que han tingut, que són els que fan realment que aquesta cursa siga el que és. Moltíssimes gràcies, enhorabona per tot el muntatge, per tota la trajectòria i bueno, esperem que gaudim d'esta carrera, a veure si algun dia participem, no? Home, pues bueno, tu ja saps, quedes emplaçat per l'any que ve. Jo quan tinc molta feina, pues ja estaré jo així en aquestes coses i tu a córrer. Mentre tu m'animes, jo encantat. Perquè sí, jo el que faig a falta i moltes gràcies. Gràcies, Eva, adeu, gràcies. Bueno, el ambientazo que tenemos aquí en Beniarjó es impresionante. Hola, ¿qué tal, Clemente? ¿Cómo está? Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿no? Bien, aquí estamos, para correr. Por cierto, ¿cómo lleváis esto controlado, lo del circuito? Porque tú estás dentro del circuito, ¿no? Sí, nos metemos en la página web Cronosport y ahí salen todas las cursas y todas las carreras. Y ahí hace un poco la media de todas las que lleváis, ¿no? Sí, ahí te sale, hay una opción que puedes buscar categorías por grupo o en general o lo que sea, o categorías y te sale todos los resultados y cómo vas clasificado. ¿Y tú cómo vas? Yo, de momento, voy el décimo en mi categoría. Oye, no está mal. Vale, está muy bien. pero falta mucha gente por correr, que son suman solo 10 carreras de las 14 que hay. No queda tanto. Mucho, pero queda mucho. Queda mucho tanto. Venga. Suerte, que vaya muy bien. Gracias. Vámonos hasta Oliva. Vámonos con la Peña de Oliva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la Peña de Oliva, que siempre, nunca falla ninguna de las cursas. Mal.
¿Eso cómo es? ¿Estáis ahí entrenando a tope o qué? Exacto, y el gusto de correr y todo, sí. Bueno, vais a participar supongo que ya en las pocas carreras que faltan para acabar el circuito, ¿no? Pues sí, pero hasta el final arribaré, sí. Nos veremos en Palmera ya para culminar y para disfrutar de un gran día y por supuesto con la gente de Oliva, que estáis en todas partes. Sois mucha gente. Sí, pero el gusto de correr y todo. Me gusta correr y ya. Me encanta, me encanta. Estoy motivado, tío. Llueve, truene o haga lo que haga. Nieve. O nieve. Gracias. Desde Oliva, por supuesto, con motivación extra. Pero ojito, vamos a conocer a las chicas de Oliva. Hola, chicas de Oliva, ¿cómo estáis? Hola, chicas de Oliva. A prepararnos ya, ¿eh? Oye, las chicas de Oliva, ¿estáis en todas partes? Claro que sí. ¿Eso por qué? Porque nos gusta mucho. Nos vale gusta, no, os motiva mucho. Nos agrada mucho. Sí. Vais a estar hasta el final, imagino, ¿no? Nos ha dicho un chico ya que hasta Palmera, hasta la última, todo el circuito. Hace falta, sí, señor. Oye, por cierto, recordamos, Oliva, que hicisteis unas cocas impresionantes allí. ¿Cómo se comió? ¿Cómo se comió en Oliva después de la carrera? En Oliva es espectacular. Gracias. Sí. Bueno, pues las chicas de Oliva, y vamos a seguir preguntando, ¿no? Acaba aquí la cosa, ¿no? ¿Tú cómo te preparas? ¡Qué va, qué va! Sí, sí, sí. No, no, aparte echa polvo porque hicimos la maratón el domingo en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Bien, yo creo que para no repetir, pero... ¿Para no repetir? Creo que no. No, hasta el kilómetro 32 bastante bien, pero después ya calambres en las piernas y ya aguantas, sobrevives como puedes. Vas viendo ya la gente que se va quedando, pero una experiencia... bonita y... Además, tú estás muy bien preparada, lo podemos comprobar, tu físico es espectacular, con lo cual entrenamiento diario, ¿no? No, no, tampoco. Yo creo que, bueno, es más suerte, genética, no sé, poco. Bueno, eso es lo que se dice. Todo. Mucha suerte, para ti 8 kilómetros ahora es un paseíto, ¿no? Gracias, gracias, venga. ¡Hasta luego! Ay. Con mucho ritmo, con mucho ambiente... ¡Madre mía, cómo está la peña por aquí! ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien. Entrenando a tope, ¿no? A tope, a tope. Bueno, 8 kilometritos tampoco es mucho esfuerzo. 8 kilómetros es nada para nosotros, nada. Vamos a romper el asfalto. ¡Madre mía! ¡Vaya tela! Bueno, sígueme porque... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuidado, no te caigas. Bueno, quedaste la segunda en Rotova. ¡Te ganaron! ¡Te ganaron! Es porque venía de estar parada. Es que hice el medio Ironman y luego me tocaba descansar. Pero bueno, vaya, pero ahí, ahí, ahí. No pasa nada. Bueno, hoy preparada, noche, kilómetros tú, eso lo tienes ganado. Sí, a ver qué tal sale. Que no nos llueva y ya está, que se bien. Segurísimo que no va a llover porque estos 8 kilómetros los vas a hacer en 5 minutos, con lo cual no hay problema. Ojalá, ojalá. Mucha suerte. Gracias. Venga, hasta luego. ¿Cómo está saliendo de bien este circuito, tío? De maravilla. Esperaba al menos. Sí, sí, sí. Ya queda poquito, pero bueno, tenemos incluso hasta el alcalde de Almoines aquí. Muy buenas, muy buenas. No paras tampoco. No, no, lo que nos dona la salud, ya por ahí. Bueno, qué poquito queda para acabar, pero yo creo que la organización está saliendo para ser la primera vez perfecta. Muy bien, muy bien. Muy contentos con todo, con las inscripciones, patrocinadores y todo, todo muy bien, la verdad. Próxima parada. Próxima parada. Beniflá. Aquí al ladito. El día 18, pues. 18, sí, domingo. Pues aquí estaremos en Soul Runners para contarlo lo que suceda y ahora 8 kilómetros que para vosotros es un paseo. No, hombre, para mí algo, pero es que viene de Valencia, 42. ¿Estás seguro? No. ¿Cómo fue? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Aguantaste bien? A la marchita, sí, sí. Venga, gracias. ¿Los ciclistas qué hacéis? ¿Que lleváis un poquito la carrera? Sí, vamos a ir a todos los caminos por ahí al Terme. Para que pasen los coches. Ah, pues eso es una buena iniciativa, la primera vez que lo vemos, está bien. Sí, sí, está muy bien. ¿Soy de la peña de ciclistas de Beniarjó? Sí, de Beniarjó.
Esta vez, en vez de iros por ahí, ¿no? ¿Os habéis atrevido a conducir la carrera y nunca mejor dicho? No, somos de apoyo. Lo que pueda pasar, muchas gracias. Nada. Bueno, ya vemos ahí la peña ciclista de Beniarchó, cómo está estudiándose, vente para acá, cómo está estudiándose el plano, el circuito. ¿Complicado o qué? No, es un circuito pro asequible. Esto plan. Bueno, y la gente del terreno con él, probé. Entonces ya, a disfrutarlo. A disfrutar todo el mundo. Pues os dejamos estudiando ahí el circuito, porque será importante que lo tengamos claro. Seguimos aquí en Soul Runners, en este día tan especial para el pueblo de Beniarchó. Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy sí que vas sumando. Sí, sí, ahora ya hemos bastantes carreras en el circuito de la Safor. Y estas son 2 kilómetros menos que las anteriores. En Daimut te vimos, hablábamos contigo y eran 10 kilómetros. Hoy son 8, bien, ¿no? Sí, hoy es más. Se reduce un poco más, pero también las mismas expectativas tenemos. Claro, ya va reduciendo tiempo, ¿no? Sí, sí. Eso se trata. Gracias, suerte. Thank you.
verdad que estoy muy contenta porque me ha salido bastante bien, he intentado regularme, aunque también la última subidita ha costado un poquito, pero como el tiempo se ha portado bien, que no ha hecho mucho calor, súper contenta. Y más por haber ganado. Vale, pues la carrera ha sigut, està molt bé perquè ha sigut quasi tot plana, hi ha hagut un parell de costeletes allí, però la veritat que tot plana. Anem un grupet davant, com feia un poc d'aire en contra, anava ahí i anava sentint-me bé, en veritat. I al quilòmetre 5 o això, he pegat un tironet, m'han seguit un poquet, Manolet, i he pegat un altre tiró i ja m'han anat, xavales, cap a la victòria. M'ha vist molt bé avui, la veritat. I anirem a veure si puc fer-me en ell, puc fer-me en el circuit. I carrera a carrera, com cada fin de semana. Menuda carrera hemos tenido aquí en esta edición de Soul Runners. Por supuesto, Beniarjón no ha defraudado, aunque la lluvia no ha podido con los corredores. Nosotros lo dejamos aquí en el primer lugar del podium de este pedazo de volta, de cursa de Beniarjón. Pero nos vamos a ir con una buena recomendación con Volkswagen. Y es que ahora voy a por mi Volkswagen para irme a casa de nuevo. Y yo creo que la ruta la tengo clara con mi nuevo Volkswagen Tiguan. Fui a Gandia Motors, al polígono Alcodar, a la Gran Vía Castell de Bailén número 30 y allí me asesoraron, me informaron y me quedé con el Tiguan. La verdad, estoy encantado. Nuevo Volkswagen Tiguan. Y nosotros nos marchamos, nos veremos el próximo día aquí en Soul Runners. Una nueva edición y esa alma de corredores que siempre vamos a llevar con nosotros. Os esperamos, chavales. Mucha suerte y a entrenar. ¡Adiós! We got this king size to ourselves.